Hello everybody, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Ezequiel y bienvenidos a una nueva video reseña. ¿Cómo están? Hoy les traigo una reseña de un libro que salió hace tiempo, pero que me dio las ganas de leerlo y que me encantó. Estoy hablando de La lógica inexplicable de mi vida de Benjamin Alire Sanz. Benjamin Alire Sanz, para los que no saben, es el autor de Aristóteles y antes descubren los secretos del universo. Y que está por sacar una segunda parte de ese. Y yo cuando vi eso me dio ganas de leer este que no lo había leído. Y sinceramente, no sé cómo no lo leí antes porque está espectacular este libro, esta historia. A ver, es contemporánea, pero que se puede leer casi en cualquier momento. Cuenta la historia de Salvador, que tiene un padre gay y un poco se burlan de él por eso en el colegio. Y por eso él varias veces se fue a las piñas con algunos compañeros por justamente por lo que le decían de su padre. Pero bueno, por suerte Salvador tenía dos amigos, Samantha y Fito, que lo ayudan a lidiar con estos problemas de ira, digamos. Pero cada uno también tiene sus propios problemas. Perdón. Samantha tiene problemas con su madre, que no se llevan bien. Fito tiene una familia así medio de drogadictos y alcohólicos y también no se lleva bien. Así, qué sé yo. Y bueno, y también tiene a su abuelita que quiere mucho a Salvador y bueno. Un poco este libro cuenta la historia de Salvador, lo que pasa con su familia, con su padre, con sus amigos. Y no es mucho más que eso, o sea. Y la verdad que es una historia que realmente te llega al corazón, o sea, seas o no de leer libros LGBT o con personajes LGBT, esta historia te va a llegar al corazón y te aseguro que vas a llorar. Yo creo que lloré con este libro, así que les digo en serio que tengan un pañuelo al lado porque van a sufrir como si fuera cualquier libro de fantasía que les guste mucho, pues van a sufrir igual con este libro. Pero realmente vale la pena porque es una muy buena historia. Y realmente Benjamin sabe contar muy buenas historias. Voy a ver si empiezo a leer algún otro libro más de él que tengo pendiente. Porque realmente vale la pena. Así que esto voy a estar muy atento para cuando salga Ari Dante 2. Porque le tengo muchas ganas ahora que leí este libro. Pero en serio, o sea, creo que te vas a sentir identificado seguro con alguno de los personajes. Y si no, no importa porque te vas a encariñar con ellos igual. Y realmente esta es una verdadera historia de personajes. Que cada personaje tiene lo suyo. Y vas a terminar amando a todos los personajes. Entre ellos. Así que si no han leído todavía como me pasó a mí, léanlo que no se van a arrepentir. Bueno, sí, hoy va a ser un video cortito. El sábado, y por esto digo, otra reseña, y todavía no sé la semana que viene, porque acá en Argentina volvieron los contagios, que la suba de contagios, y no se sabe si van a volvemos a cuarentena estricta o no, todavía no se sabe, pero bueno, los estaré informando un poco. Así que, pero sí, espero que les haya gustado, denle like. Si les gustó, compartan con sus amigos, que me falta poco para llegar a los 300 suscriptores, que espero llegar antes de mitad de año. Que si llegamos a los 300 suscriptores, prometo que voy a hacer un par de videos especiales. Pero bueno, así que realmente, si les gustó el video, compártanlo con sus amigos, que se los agradecería mucho. Así que espero que les haya gustado, un like y nos vemos en un próximo video. Bye.